Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Half-Life 2. Bueno, primero que todo, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla, dispuestos a pasar un buen rato aquí en el canal de Sanford, junto conmigo y con Gordon y con Alex. Ya por fin estamos los tres, estamos los dos aquí en la búsqueda de Ellie. Bueno, ya dimos con Ellie en el episodio anterior, ¿recordáis? Y no sé si fue en el anterior o en el otro, no me acuerdo. Y lo enviamos a la cámara del teletransportador para teletransportar, irnos de este sitio básicamente, dejado de la mano de Dios y lleno de soldados y aliens y hormigas y de todo. También descubrimos la traición de Judith Mossman, la ayudante del Dr. Vance. Recordaba la traición, recordaba, por eso le iba diciendo yo la menuda pieza, de todo. Era un espía del Dr. Brin, infiltrada en la resistencia, básicamente. Y ahora vamos a por ella, a darle caña, a ver si podemos darle caña, ¿no, Alex? Alex, tú, maja, vas a darle caña, ¿no? Mal suena eso. Si no, ya lo digo yo, caña. Pero caña salvaje, ¿eh? Voy a bajarme esto, tío, que... Vale. Vamos a por ella. A ver. Vale, cargando. Joder, tío. A ver si salimos de aquí ya, tío. No me gusta nada esta zona, tío. Está chulo, ¿eh? Está chulo y está guay. Pero me apetece cambiar un poco ya. Me apetece cambiar. Y creo que estamos cerca ya de irnos. Vale. Cuidado, ¿eh? Bueno. Estándar. Cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Joder, hijos de puta, tío. ¿Qué, ya está? Bien. Joder, como no se lo han jugado, tío. Cuidado que hay más, Cuidado. Hostia, tío, me lío. Pero bueno, chaval. Hostia, mirad a cuánto estoy de nuevo, tío. Es que esto de los escopetas, tío, es que son... ¡Buah! Venga. Son la hostia, tío. Son, además de buenos, quitan una de vida que flipas, tío. Bueno, pues nada, venga, a 58. Atención, unidades de tierra. Vale. El fracaso de la misión implicará una asignación permanente fuera del mundo. Recordatorio de códigos. Sacrifiquen. Genial, coagulen. Otra estación de seguridad. Una asignación fuera del mundo. A ver por dónde andas. Eso es vuestro castigo. Castigo. Ja. La he encontrado. Ja. Te pillé. Te pillé. Oh, oh. Venga, Gordon. No la hagamos esperar. Joder, qué pesadilla, tío. Vamos. Rápido. Vamos, Gordon. Sí, sí, ya estoy aquí. Perfecto. Hostia, no, yo hay marcha atrás. Yo también quiero eso, ¿eh? Ahí está. Yo hablaré con ella, Gordon. Será mejor sacarla de aquí. Quita zorra. Hola. Por fin alguien. Qué falsa que eres. ¿Alex? Gordon. ¿Cómo habéis llegado? Lo sabemos todo sobre ti y Brin. ¿Cómo? Has sido espía de la Alianza. ¿Qué? Desde el principio. ¿De qué estás hablando? ¡Mierda! ¡Apártate, Mossman! ¡Entramos!
Os has tomado por tontos, tío. Os has tomado por tontos, jolín. Alex, pienses lo que pienses, te juro que lo he hecho para proteger a tu padre. Sí, claro. Cállate ahora y da gracias porque nos sirves de algo. Vamos a reconfigurar el teletransportador y nos vamos. También es mi trabajo. Tuve que demostrarle al Dr. Brin que tu padre era el miembro más valioso de todas las investigaciones llevadas a cabo aquí. De mi padre. ¡Oh, Dios mío! ¿Y has estado trabajando en este trasto? ¿Cuánto tiempo? ¡Vale de chorradas! Mira, Gordon, mi padre. Voy a por él. ¿Habéis encontrado a Ellie? No, gracias a ti. Introduce las coordenadas del laboratorio de Kleiner y vámonos. Necesitamos acceder al teletransportador y está bloqueado. Yo me encargo de eso. Tú no hagas nada, Mona. Vámonos. Vale. Oh, recuerdo esta parte. Ya estamos aquí. Hostia, tío, se me acaba de... Un segundo. Vale, gente, ya está. Trabajamos con el mismo fin. He vuelto a programar el modulador para emular un repetidor Zen. Nunca, hasta ahora, era totalmente consciente de lo que podía esperar. Seguro que sí. Parece que nos está esperando. Vaya fraude de tía, tío. La alianza utiliza una extraña red de impulsos con un periodo de activación. ¡Papá, aquí abajo! Cuánto siento que te hayamos hecho esperar tanto. No te preocupes por mí, hija mía. ¡Judith! ¡Te han soltado! Sí. Más o menos. Sí, más Ellie. O menos. Estaba muy preocupada por ti. Hostia, qué asco me das, tío. Mossman. Por ahí, hombre. Así que este es el portal de la Alianza. Es más pequeño de lo que pensaba. ¿Pequeño, dices? Joder. ¿Qué te pensabas? Venga, Mossman. Joder, pequeño, dice. ¡Doctor Kleiner! Sí, Alex, ¿dónde estás? Estamos en Nova Prospect y es la primera vez que usamos el simulador Zen. ¿Preparado? Todo en orden y listo. No sé si fiarme demasiado a este hombre. Enviaremos primero a mi padre. Está listo para... ¿Qué es eso? Espera, tengo que apagar esto. Mírala. ¡No! ¡Alto! ¿Qué haces? Lo siento, Alex. Es la única manera. ¡No! ¡Vuelve aquí! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Papá! ¡Judith! ¡No! ¿Qué pasa? A ver, Alex, piensa, Alex. Vaya zorra, tío. ¡Doctor Kleiner! ¡Debe detenerlos! ¿Detener? ¿A quién? ¡Dios mío! ¿Qué coordenadas son estas? ¿Dónde diablos se lo ha llevado? Se lo ha llevado a otro sitio. Cúbreme, Gordon. Tengo que reconfigurar el portal. Vale. Gordon, las torretas. Vale. Las veo. Dios santo, tío. Menuda zorra asquerosa, tío. Qué asco me da. Yo iba a poner las torretas donde siempre las ponía. Que era... Aquí. Dios santo. Dios, me estoy quedando sordo, tío. Vale. Vamos a ponerlo aquí. A lo mejor me las derriban. Y fuera. Se llena de peña esto, tío. ¿Dónde vas? Hostia, Dios, que estos de los escopetas, tío, flipa. Quita sea.
Eso tú, mona. Ya estoy preparado. Bien, 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 bien. Parece que ya casi está. Vale. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muérete. Mantén las torretas. Sí, no, estas siempre me la tiran, tío. No sé qué coño. Joder. ¡Mierda! ¡Dios, por fin! ¡Vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Gordon! ¡Entra! Pues si estoy dentro. ¡Aguanta! ¡Puah, chaval! Esto es triunfal, tío. Es una puta pasada, tío. ¿Habéis visto los blancos, tío? Esos blancos son la élite. Son los de. Creo que son los más. De más rango que hay. Ya ves, tío. Sonido de liquidación. Me hace mucha gracia esto, tío. Por fin. Dios mío, lo conseguimos. Por fin. ¿Pero dónde está el Dr. Kleiner? Volvemos aquí. ¡Dr. Kleiner, déjenos salir! Ese es el famoso botón. Mira, Dios mío, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Alex, había perdido la esperanza de volver a verte. Yo también pensé que no llegaríamos. Creo que el teletransportador explotó justo al salir. Fue así. Y las repercusiones se han dejado notar, pero... Eso fue hace una semana. ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos hace un momento. Flipad, ¿eh? Fascinante. Hemos construido un teletransportador muy lento. Esto es fascinante. Sí, esto sí. Esto abre toda una nueva línea de investigación. Pavo, tío. ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querida. El golpe que diste en Nova Prospect se consideró el inicio del levantamiento. Pero, ¿y mi padre? Pues eso es lo peor. Según los Vortigans, está prisionero en la Ciudadela. Tenemos que sacar a mi padre. Siempre, tío. Barney ha dirigido una ofensiva con ese objetivo en mente. Y otro de tus amigos llegó hace algunos días. Doc, lo conseguiste. Hombre, Doc. Míralo, 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 míralo. ¿Qué pasa, tío? ¿Lo ves? Aún hay esperanza. Me gustaría compartir su optimismo, doctor. Kleiner, responde, ¿estás ahí? ¡Eh, Kleiner, ¿estás ahí? Sí, Barney, ya no estoy solo. Alex y Gordon acaban de llegar. Tío, qué buenas noticias. Ya os daba por perdidos. ¿Cómo se pone ahí a mirar? Pensamos crear una zona de ensayo para atacar la Ciudadela. Gordon y Doc se unirán a ti. Yo llevaré al Dr. Kleiner a un lugar seguro y os sigo. Toda ayuda es bienvenida. ¡Oh, mierda! ¡Que viene! ¡Venga, adelante! Sí, señor. Y Gordon, ya le has oído. Vamos. Te alcanzaré cuando haya terminado con el Dr. Kleiner. Un momento.
No puedo irme sin la mar. Hostia, tío. No. Aún está con esto, tío. Ve, Gordon, yo me ocupo de esto. Vale, vale, no, si cogía cosas. Mirad esto. Mirad. Gordon, ve con cuidado ahí fuera. Bueno, no, no quería hacer esto. Quería hacer... Doctor Kleiner, no tenemos tiempo. Un momento, deben estar por aquí. Le buscaremos otra mascota. Hay suficiente. Joder, con la mascota, tío. Bueno, ¿qué, Doc? Estamos tú y yo, ¿no? Me gusta. ¿Hay que tirarse aquí? Venga, pues tirémonos aquí. Una semana, ¿eh? Ojito. Dices, fascinante. Hemos hecho un teletransportador muy lento. ¿Y eso? En teoría, esto es un fracaso, tío. Es que... Vaya tela, tío. Hostia puta, Kleiner, tío. Tiene más la cabeza en sus movidas que lo que está pasando, tío. Anticiudadano 1, nuevo capítulo. Muy bien. Voltereta. Muy bien. Vamos, Doc. Hostia, el sonido que hace, tío. Hostia, hay leche, detergente. Aquí no... Hostia, mirad la ciudad como está, eh. Ah, pasa una semana, tío, desde que nos fuimos de la prisión. ¿Quién lo diría? Venga, Doc. ¡Ya! Hostia, hijos de puta, tío. Bien, Doc, bien. Vamos a mirar qué hay por aquí. Nada. Aquí no hay nada. Vamos. Ah, vale, vale. Me abres la puerta. Gracias, loco. Hostia, tío. ¡Escándalo, tío! ¡Joder! Bueno, estamos solos de nuevo, tío. ¡Buah, chaval! Me ha quedado títere con cabeza, tío. ¡Mira! Ahí estaba... Gemán. ¿En serio? Venga, por ahí, muñequito. ¿Dónde ya? ¿Qué no puedo pasar? No. Yo soy sincero, pero ¿me recuerdan eso? ¿Me recuerda a esos edificios así? ¿Me recuerdan con el ascensor en medio y la rejilla esa? Personalmente me recuerda a edificios de la Eixample de Barcelona, tío. De los antiguos. Son así, tío. No todos. Algunos que he ido yo eran así, tenían la escalera y en medio hay el ascensor con la rejilla, pero de este tono, de este rollo anticuado, ¿no? No sé. Me lo ha recordado, tío. Y me lo recordó cuando estuvimos por aquí también al principio, creo. No lo dije. Sí, sí. No, la verdad es que el diseño es una pasada, tío. El diseño de niveles, a ver. A ojos. Ojos de jugador que. Me refiero que. Yo qué sé. Que en 2004 estará brutal. Y lo sigue siendo por mí, ¿eh? Para mí lo sigue siendo, tío. No sé qué queréis que os diga. Tampoco es que me importe mucho. Oye, venid aquí. Venid, 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 venid. Gordon Freeman. Esta parte la conozco. Y en el mejor momento.
Vale, esta parte, exacto, tío. Aquí estuvimos al principio de todo. Sí. Por aquí vinimos. Aquí había un par de guardias. Ahora esto ya está tapiado. Aquí había un muñeco también. Que le tiré al guardia, creo. Uf. Hay algo más por aquí. Uf. El jardinero aquí me parece que no, ¿eh? Buah, chaval, se lo está comiendo esto de metal, tío. Se lo está comiendo todo, toda la maldita ciudad, tío. Hostia, te llamamos contigo. Ahí nos acompaña. Buah, flipáis. Aquí no podemos pasar. Aquí había el pavo ese que nos pegó con la porra. Y esa es la plaza. Y esa es la estación. Por lo tanto, sí, lo admito. ¡Sí! ¡Yuuu! Gordon Freeman, estás aquí. ¡Hombre! ¡Dios! Sí que podremos avanzar de una vez. Soy el puto amo. Soy el puto mesías, como bien dijo Brin en uno de los episodios. Soy el puto mesías. Bueno, ya veis. Ayudaremos en todo lo posible. Vale, pues venga. Llevo... mandar batallón a un sitio. Vale, llevo cuatro... llevo cuatro personas. Hostia, cómo mola esto, tío. ¿Dónde necesitas, Freeman? ¿Dónde? No sé. No me acuerdo. Era aquí, ¿no? Vale, tú mandas. No me acuerdo, tío, sinceramente. ¿Dónde era? Estamos contigo, Freeman. Avísanos si podemos ayudar en algo. No, ya lo sé, pero es que no sé qué dónde iba ahora. Creo que era aquí. ¡Vale! Vosotros ya no me hacéis miedo. Ya no me dais miedo vosotros. Los que me dan miedo son los blancos, los soldados blancos esos, tío. Esos ya no me importan, tío. Con las armas que llevo, es que se caen a plomo, tío. Vale, o sea que llevamos aquí cuatro personas y las podemos mandar a un sitio. Supongo que... ¡Cuidado con las minas! ¡Hay un montón! Joder. Dios, la cantidad de minas que hay aquí. Vale. ¡No malgaste las minas saltadoras! ¡Nos servirán para combatir contra la Alianza! No, si no las malgasto. Si puedes escoger esas minas saltadoras sin que exploten, podrás ponerlas donde quieras. ¿Sí? Vale. Espere. Bueno. Vamos. Hostia, esto de las minas era un poco coñazo, tío. Vale. Voy a llevar una. Freeman, yo voy contigo. Vale. Ahí. Fuera de aquí, hostia. Hostia puta, tío. Es como Rajoy, tío. Siempre está en las pantallas. Y siempre diciendo lo mismo. A ver. Vale. Vamos a pillar esto. Nos la vamos a llevar. Por si acaso. Hombre, más peña. Sí, por supuesto. Bueno, chaval. No me acordaba de ellos, tío. No me acordaba de esos bichos, tío. Estos son... ¡Buah! Dejarme pasar, coño. Son veneno estos bichos, tío.
A ver, tío, aparta. Vamos a guardar. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Oye, ¿cuántos disparos necesitas? Dedillo, campeón. Bueno, esto lo dejan todo lleno de minas. Oye, ¿qué, tío? Vale. Han soltado más minas por aquí, ¿eh? Aquí tenemos una. Vale, parece que aquí... Vamos a llevárnosla. Aquí hay otra. No, tío, quita. Cuidado con las minas, hay un montón. No, no, ya. Ah, joder, no quiero esto. Buena, qué buena. Mira cómo se comía la mina el amigo, tío. ¿Alguien más? ¿Qué cojones? Hay más, ¿eh? Oh, está lleno, tío. Ahí está lleno de minas, tío. Bien. Una lambda, ¿eh? Perfecto, 25. 25 lambdas, muy bien, perfecto. Pues... Uf, cuidado, ¿eh? ¿Hay alguien más por aquí? Por si acaso. Quítala. Quítala. Hijo de puta, es que lo sabía, tío. ¡Toma! Hostia, me he quedado con tres, ¿eh? Toma un botiquín. Mira, mira cómo se curan entre ellos, tío. Qué guay. Perfecto. Hola, ¿me dejas pasar? Vale. A ver, ahora era... ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Vale, es aquí. Hostia, tío, qué pesadilla, tío. Es lo único que no me gusta, tío. Que se te ponen en medio, tío. Vale, cargando. Cargando. Bueno, tío. Ellie vuelve a estar secuestrado. Oh, madre mía. Este hombre... Pobrecillo, tío. Dos veces en un juego, ¿eh? Por culpa de la puta aquella, tío. Hablando mal y pronto. Vale, podemos salir, pero podemos subir. Está todo cerrado. Hostia, qué cantidad de sangre. Aparta, cojones. ¡Zombie! No quería esto, pero bueno, me sirve. No quería esto. Tampoco había para tanto. Bueno, vale. Recarga, Freeman. Lo acabo de hacer, mamón. Espera, que voy al baño. ¿Este qué? ¿Se quedó aquí dormido mirando la...?
Venga, hostia, ya. Claro, normal que te aburras, tío, con esto. Un rato igual. Venga, hombre. Dios, como me encanta destrozar cosas, tío. Mira, sandía, ¿quieres una? O más sandía. Lo siento. Venga, a ver, tíos. Dejarme... Vamos a llevarnos bien. Vale, venga, vamos. Hostia, qué mareo, tío. Me mareo yo y todo, tío. Mírate el bicharraco ese. Uf, creo que recuerdo un poco esta zona. Gemido. ¡Adelante, Freeman! ¡Freeman! Esperábamos contar con alguien capaz de franquear la barricada, pero no nos imaginamos que serías tú. Hombre, ¿qué te piensas? A ver, vamos a mirar. Por aquí no podemos pasar, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo, tío. Torreta. ¡Torreta, torreta! Joder. Vale, 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 me gusta. Vamos a llevar esto, tío. Si veis saltos voy más rápido. Hazme un segundo, hazme un segundo. ¡Espérame! Vale, vale. ¿Este qué? ¿La ha palmao ya? A eso quería yo. Vale, creo que es por aquí. Y aquí hay sorpresas, ¿eh? Aquí detrás, tío. Un cangrejo. Es que lo sabía, tío. Hay cosas que me acuerdo perfectamente, tío. No parece que haya nada más. No parece que haya nada más. Aquí hay tres lavadoras Venturini. Marca Venturini, que es lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Ni Otsein, ni hostias, tío. Ni Bosch, nada. Venturini. A ver. Deja que me quite. Venga, fuera. Vamos a ir para arriba. Vale, tenemos otro piso. Bueno, piso. Lo que queda de él. No, 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 quita. Dios santo, tío. Eso es una puta locura, ir con cuatro personas aquí. A ver, tía, ¿puedes quitar? Joder, qué... ¡Vámonos! Sí, sí, eso. Oye, un poco más bueno no podría ser. Gracias. Venga, subnormales. Joder, tío, aquí una silla de tortura. Sí, he visto la llave inglesa, estaba por aquí. ¿Dónde estaba, tío? Bueno, estaba y había una llave inglesa o algo, tío. Para torturar a la peña. Vale, esto estoy a tope. Perfecto. Aquí no podemos hacer nada. Aquí vemos esto. Esto está bloqueado. Más sandías, joder. Pavo, la peña aquí les encanta la sandía. ¡Ey! ¿Pero qué haces mirando? Oh, macho, aquí no, ninguno tiene intimidad. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Y
Dios, cómo chupa el amigo. No, yo también estoy chupando. Vamos a guardar. Señal, 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 señal. ¡Hostia! Es que... muy mala leche, tío. Muy mala leche. Muy mala leche. Muy mala leche, tío. Dame esta, anda. No veo nada, tío. Bien. Perfecto. No hay nada como una buena ballesta, tío. Oye, gracias. Joder. Toma un botiquín. Cúbreme. Hostia, cómo se la ha comido, tío. ¿Cuánta peña? ¿Cuánta peña sale ahí? A ver, un segundo. Hostia, tío. Vale, creo que es... mierda, no quería hacer esto, tío. Pensaba que llevaba la de antigravedad, tío. Bueno, ahí está. ¿Qué cojones? Toma el botiquín. Gracias. ¿Así? Uf, lo estoy pasando mal, ¿eh? Hay alguien aquí. Toma, cúrate. Sí, restantes. Me parece que nos queda ni el apuntador aquí. Oh, sí, seguramente. Toma el botiquín. Perfecto, perfecto. Vamos a guardar un par de minutillos más y lo dejaremos. ¿Dónde coño estoy, tío? Ah, vale, estoy en la parte. Vale, 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 vale. Triturada. Salid de aquí, coño. Venga, hostia. Hostia, estoy jodidillo, ¿eh? ¡Seguida Freeman! ¡Seguida Freeman! ¡Claro que sí! ¡No me toquéis el nabo! ¡Mira aquel de ahí! ¡Ah! ¿Y este pavo que iba por ahí? Sí, no, con la escopeta no. ¡Toma! ¿Qué piensas, tío? Bien. Aquí es que... aquí he salido toda la puta ciudad, tío. De esta puta habitación, tío. Uf. Hay más, ¿no? Es como chupaste. ¿Cómo chupaste? De gordo. Pues bueno, gente, ¿sabéis qué os digo? Vamos a dejarlo aquí, está súper interesante. Ya habéis visto que hemos salido ya de la prisión. Vamos a guardar antes de que se nos olvide. Hemos salido de la prisión ya finalmente con Ellie. ¿Qué pasa? No con Ellie exactamente. Nuestra intención era ir con Ellie al laboratorio del Dr. Kleiner. Pero...
Resulta ser que ahora estaba pensando una cosilla que ahora os comentaré. Ya me he distraído. Eso, estábamos con Ellie, pero con Ellie al final lo han transportado a otro sitio. Gracias, ¿no entre comillas, hacer algo? Gracias, entre comillas, al... la Judith Mossman, esa espía de, del Dr. Pring infiltrada en la resistencia, que se hacía llamar, se hacía hacer como una doctora o algo así, doctora Mossman, claro. Y se lo ha llevado a no sé dónde, otra vez. Necesitamos rescatarlo. Está en la Ciudadela, si no recuerdo mal. En la Ciudadela, que es aquella torre tan alta que vemos en Ciudad 17. Y... eso os quería comentar. Ha dicho el Dr. Kleiner que el teletransportador era muy lento, ¿no? Hemos estado una semana desde la que hemos salido de la prisión hasta que hemos llegado al laboratorio. Para nosotros parece ser que ha sido un instante, pero ha pasado una semana. Entonces, si es así, el Dr. Vance y Mossman han llegado al mismo momento que nosotros. Han llegado al mismo momento que nosotros a la Ciudadela o a donde sea. Lo que dio pie, digamos, a esta especie de levantamiento, esta especie, como bien dijo Kleiner, es el hecho de irrumpir en Nueva Prospect y llevarse un preso de ahí. Y se consideró como, digamos, como la guerra contra la Alianza, el levantamiento de la Resistencia. Y ahí, en ello estamos, gente. Estamos de pleno en guerra y, por supuesto, volvemos a ir a por Eli, que siempre se nos escapa, pobre hombre. La verdad es que me cae muy bien. Pero juntos lo haremos. Y más con esta peña aquí que tenemos, que sí, molestan un poquillo, pero bueno, son buena gente y te curan y te dan munición. No se puede pagar esto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gente, aquí. Muchísimas gracias por pasaros de nuevo. Y como siempre os digo, darle a like si creéis que el vídeo lo merece. Pasáis la voz y lo compartís con quien queráis. Y nos vemos en el siguiente episodio de Half-Life 2. Un saludo y cuidaos.